que acaba de ser depuesto. Manifestantes en la provincia ucraniana de Crimea han estado ondeando banderas rusas y hoy el secretario ruso. No creo que sea aquí. ¿Por qué dijo una casa blanca? Aquí dice calle Navidad 111. Sé que es Navidad 111, pero la casa es azul. No sé, tal vez era circuito Navidad. ¿Y buscaste circuito o calle Navidad? Mi amor, no lo sé. No sé cómo lo busqué. Bueno, pero ella dijo que era una casa blanca y esta casa es azul. ¿Y por qué no preguntamos? No es grave, estamos perdidos. Solo reviso otra vez cuál. Hay como cuatro navidades por aquí. Preguntemos y ya. ¿Podrías revisar otra vez? Mi amor, me dijiste... Revisa otra vez el correo que nos envió. Está bien. Me siento como una idiota porque... Ya... Oye, no te agobies. Preguntemos. Respira hondo. Busquemos y preguntemos. No tiene importancia. ¿Qué hago? ¿Tocar el timbre? No sé quién viva aquí. Solo toca el timbre. Preguntemos. No es grave, estamos perdidos. Revisa otra vez que calle. Amor, dijiste Navidad. Podría ser cinco minutos de aquí y podríamos estar en el lugar incorrecto sin tener idea. Sí, nos estamos. No sé si es calle, avenida, circuito, paseo, Navidad. Hijo uno a madre, estamos en posición. Escucho, cambio. Corriendo, Quispe. Escucho fuerte y claro. ¿Tú a mí? Cambio. Fuerte y claro, espero instrucciones. Térmica funcionando. Dentro de sus redes. Validando ruta primaria y secundaria de evacuación. Redes sociales en orden. Ruta primaria y secundaria. Alarma residencial sin conexión. Tengo imagen del interior. Madre, conteo. Tengo dos en la cocina y uno en la planta alta. Uno en la sala. Uno en la planta alta. Cuento 5. Cuento 5. Yo 5 también. Hijo uno, hay 5 sujetos en la casa. Copio, madre. 5 señales confirmadas. Hijo uno. Las condiciones están dadas a entrar y salir rápidamente hoy. Sin drama. Allá vamos. Hijos 2 y 5, procedan. Ding dong. Una mujer va hacia ustedes sin armas. Hola, perdonen la molestia. Busco donde viven los Larkin. Procedan. Una amiga se mudó a este vecindario y me dijo que a Navidad 111. Parece que mi esposa me dio mala dirección. Veníamos a visitar a unos amigos que acaban de mudarse, pero quizás nos dieron mala dirección, no sé. Se equivocaron de casa. Cielo, te dije que no era la calle. Busquemos el número 111 de la calle. O tal vez la avenida o circuito Navidad. Voltea. Abre. A la izquierda.
Veo dos computadoras. ¿Cuatro estanterías? Confirmo, ¿ves la caja fuerte? Lotería. Abre la boca. Voltea. Contra la pared. Quieto. Hijo 1, comenzando impresiones dentales para cotejo en base de datos. Recopilando todos los discos SSD. Entendido. Rápido, señores, el tiempo corre. 3 minutos. Manos arriba. ¿Qué miras? Contra la pared. Cotejando, coincidencia. Recibiendo información. Descargando escaneos. 50. Monitoreando servicios de emergencia. Mi todo en orden. Equipo desplegable. Vamos bien, pequeño equipo. ¿Qué es eso? Oiga, Alti. Tengo una señal térmica tenue en el segundo piso, esquina suroeste. ¿Es una ardilla? Sí, es una ardilla. Es una ardilla enorme. Hijo 1, aquí madre. Fuerte señal térmica, segundo piso. Fuerte señal térmica, segundo piso. Copio, madre. Hijo 2, hijo 3, averigüen quién es. Tiene 90 segundos, que sea rápido. A tu izquierda. No hay nada a mi izquierda. Veo una habitación a tu izquierda. Hay una puerta a tu izquierda. Es solo una pared, no una puerta. Veo una habitación. ¡Mierda! ¡Arma! 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 Contaron mal, según creo. El chaleco absorbió el tiro. ¿Le diste? ¿Estás bien? Estoy bien, vámonos. 60 segundos. Hijo 1, ¿qué estamos haciendo? Haz lo tuyo, vamos a tiempo. Tiene que ser una broma. Asaltó 1, muerto en acción. Madre a hijo 1. Acaba de terminar la recolección. Uso libre de armas. Confirme sin prisioneros. Confirmado. Confirme sin prisioneros. Confirmado. Van a rostizarlos. Bomberos y policía alertados. Llegarán en 2 minutos. Entonces voy a matar a este idiota a plena luz del día.
Confirmado. Está cometiendo un grave error. ¿10? Ya he cometido muchos. Hijo 1, la caballería va en camino. Lárguense de ahí ahora mismo. Estaremos con ustedes hasta evacuación completa. Sigan por su ruta actual hasta la salida del parque. Ahí habrá un estacionamiento. Diríjanse al cajón de estacionamiento. 7 personas que se creerán miembros del FSB ruso, Servicio Estatal de Inteligencia, antes conocido como KGB, fueron encontrados muertos en una supuesta casa de seguridad rusa. Al interior de la comunidad de inteligencia indicaron que fue un atentado del FSB contra sus propios agentes, quizá intentando simular lo que pareció ser un ataque a civiles rusos, pero que fue en realidad algún tipo de misión suicida. Es evidentemente una carnicería que se salió de control. Como una comunidad tan tranquila, segura y amistosa. Una de las víctimas, perturbadoramente, es un joven ruso de 18 años. No es característico de la KGB que sus objetivos sean... Al parecer tenía 18 años y esto es en verdad impactante. Es de la KGB que sus objetivos sean tan jóvenes. Es en parte lo que irá surgiendo más información. El FBI la trata con mucha reserva. Su acuerdo de confidencialidad. Estamos transcribiendo y grabando. Quizá haya hallazgos. Es un mundo nuevo, son tiempos sangrientos. La maldad existe, el horror existe, el gran juego continúa. Si uno es paciente, no espera que eso termine pronto. La mayoría de los gobiernos no tienen paciencia. ¿Qué es un gobierno al final? ¿Un gobierno tiene pulso? ¿Un gobierno tiene dedos de las manos y de los pies? Un gobierno es capaz de venganza. Un gobierno es capaz de masacres. Los estadounidenses no ven su trabajo ni saben sus nombres. El teniente Silva demostró valentía excepcional bajo peligro extremo. Sujeto James Silva, 7 años. No es como otros niños pequeños. Señora Silva, creo que su hijo es superdotado. No hay nada malo en ti, Jimmy. Solo que tu mente es más rápida que la de otros niños. Tira de esto cuando no puedas frenarte. Así y ya. Tenemos que hablar de tu ira, Jimmy. Trágica escena en la autopista Jericó esta mañana. Mató a una madre y a sus hijos gemelos. Su tercer hijo, Jimmy Silva, de 11 años, está en condición crítica. Y tenemos otras actividades. Pero no hablaré de esas actividades por el momento. Requiere un cambio de táctica. Maquinaria precisa, altamente eficiente. Enfocaremos cada recurso de inteligencia hasta que no haya refugio alguno. La terminación de esas guerras afuera de las zonas de guerra. Gran 546 B11 Gran Azul, entendido. Puede disparar. Se le autoriza a violar la ley en otros países y cuenta con la autoridad presidencial para hacerlo. Nuestras verdaderas capacidades son algo que nadie puede siquiera comprender. James Silva, bienvenido a las nuevas guerras.
Necesito saber antes de empezar la conversación de qué tan mal humor estás. ¿Qué quieres, como del 1 al 10? Sí. 7. Y aumenta rápidamente. En la caja no había nada de cesio, Jimmy. ¿Qué? Hay unas granadas, dos estuches de rifles M4. ¿Qué había en ella? 12 estuches de rifles M4, 18 en cada estuche y 80 granadas M67. Los hicimos pedazos. No había cesio. Había pinturas. Quitamos los lienzos de los marcos. No había cesio. Repito, no hay cesio. Repito, no se encontró el cesio. Únicamente hay granadas. Desarmamos cada maldita cosa. Pinturas. Falsas. Monch. Noruego. ¿El de El Grito? Sí, pero no era El Grito. Sí, pues este es un problema enorme. ¿Y Alice? ¿Dónde está? La fuente era suya. Todos creímos que la fuente era fiable, Jimmy. Solo cierra la boca. Nunca me gustó la fuente. Provoca avalanchas. En resumen, esto es eso, una avalancha. Porque tenemos que... Sam, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? ¿Eh? Nada. Toby, ¿qué tenemos ahora? Nada. 6 juegos de cesio faltantes. Con 11 discos por juego son 66 discos faltantes. O 66 bombas sucias al menos, ¿no? Todos creímos que era real. Oh, es muy real. Este es un maldito problema inmenso. ¿Qué es eso? ¿Es cumpleaños de Sam? Es mi cumpleaños. Oh, feliz cumpleaños. Sin pastel, ¿ok? Sin pastel, ¿entendido? Tu fuente es un asco. Entonces, ¿te mintió? Así pasa. No, estamos mucho más allá del ámbito del así pasa, Alice, ¿ok? Este no es un caso en el que pueda pasar cosas. No estamos hablando de barquillos de helado robados, ¿sí? Ya me estoy encargando. Ah, te estás encargando. ¿En serio? ¿Te hace falta ayuda? No la necesito. ¿Quién es tu fuente? Fuerzas especiales locales. ¿Eh? ¿Confiaste en un policía? ¿Desde cuándo confiamos en fuerzas locales especiales? ¡Cielos, Alice! Ha sido una excelente fuente. ¿Eso debería significar algo para mí, que sea una excelente fuente? ¿Quieres que le diga a John Porter, oh, es una excelente fuente? No, no lo creo. Ese cuento no me funciona. No es un cuento, Jimmy. Es la verdad. No, esto no puede no funcionar. ¿Oíste? Confía en ti. ¿Eso no significa nada para ti? ¿Hola? Ya me estoy encantando. ¿Sabes qué había ahí? ¿Cuadros de Don Monch? ¿Has visto alguno? Vaya, el tipo es oscuro, en serio. Suena perfecto para ti, Jimmy. Oye, eso no me gustó, es más, lo resiento, gracias. Wow, 120 millones en subasta. Jimmy. ¿Y eres Sagitario, igual que tú? ¿Debiste ser pintora? Respira. Sal de aquí. Sí, el letrero de afuera dice damas. Oye todo, pero nunca escucha. Sí escucha lo que le funciona. Sí, ¿y qué le funciona? La inteligencia accionable. Y el dolor. La definición de zona de guerra es algo interesante. Ser policía en Baltimore puede ser igual de peligroso que ser un policía en Bagdad. Los policías manipulaban a los políticos y los políticos a los policías, y creo que nadie sabía quién estaba del lado de quién. Creo que se asustó, Jimmy. Es un hombre honesto, ha sido 100% confiable. Sí, hay una gran diferencia entre honesto y confiable, Alice. Yo me encargo. Luke, cara de mierda. ¿Cómo va eso, por cierto? ¿Quieres que conteste? Dame ese teléfono. Contestaré luego. No, contestarás ahora y pondrás fin a lo que está pasando al otro lado de la línea para que regreses de ese planeta a este. Te necesito aquí conmigo, ¿entiendes? ¿Qué se le ofrece, señor? Señor, señora, llegó alguien sin cita. ¿Sabe qué? Yo me encargaré. ¿Usted se va a encargar? Dije que me encargaré, ¿o qué? ¿No está de acuerdo? Sí, señor. ¿Está seguro? Sí, señor. ¿Quiere encargarse usted? No, señor. Ok, entonces me encargaré. Alice, ocúpate de tu ex y luego de la fuente, ¿sí? ¿Me haces ese favor? Vamos, muéstrame quién llegó. Quiero una solución, ¿ok? No un montón de excusas. Me encargo de quien haya venido. A ver. Hola, ¿cómo está? Yo bien, ¿y usted? Excelente, wow, qué bello prendedor. El gobierno va a quitarme mis bienes. Tengo 1.300 millones de dólares. Impresionante, pero... Conozco a mucha gente en los Estados Unidos. Conozco a Warren Buffett. ¿Conoce a Warren Buffett? Sí, al señor Warren Buffett. Puedo pagar cualquier precio. ¿Está ofreciéndome cualquier precio? No. Hola. Hola, lamento tantas llamadas perdidas. Necesito confirmar que no vas a ir a su escuela el Día de las Madres, porque... ¿Solo querías confirmar eso? Correcto, Diane va a ir con ella. ¿Sabes que no puedo ir? Solo confirmo. ¿Estás grabando esto? ¿Cómo dices? ¿Sabes que es ilegal grabármelo? Nada más estoy... Soy la 17ª persona más rica del país. Si liquidan mis cuentas, toda mi familia quedará en la ruina. ¡Ya no tendré nada! Ah, qué lástima. ¿Conoce el primer discurso de toma de posesión de Lincoln en 1861? Mejor ángeles y los lazos del afecto, ¿no?
Verá, Abraham Lincoln era de Kentucky. ¿Ha estado en Kentucky? ¿O en Nebraska, donde nació Warren, su amigo? Hola, mami. Hola. Mira. ¿Te perforaron las orejas? ¡Uy, wow! ¡Qué adulta te ves! ¿Tu padre te llevó? No, me llevó Diane. ¿Vendrás el Día de las Madres? Quiero que hagas pastelillos azules conmigo. Sabes que no puedo, en verdad, Luz. Te guardaré uno. ¿Sabe lo que mi país no necesita? Otra millonaria temerosa de que le liquiden sus cuentas. Solo son aretes. ¿Sabías que yo iba a...? Ahórrame la actitud de Jackie, son los aretes. Y por cierto, ya no es Warren Buffett, es Buffet. ¿Buffet? Buffet. Warren Buffet. Y ya no vive en Nebraska, vive en París. Vaya a la embajada francesa. Vive en France, parlez-vous français, habla francés. Soy su madre. Oh, claro. Y Diane va a ser su madrastra. Y ella sí puede estar presente. Mire, le daré el número del celular privado del embajador francés. Es muy buen amigo mío y le va a ayudar. Es soltero, por cierto. Dígale que le envíe a Steve Bannon, ¿sí? Este es su número. Gracias, señor Bannon. ¿Crees que eres la única que sale a trabajar? ¿Que es tan fácil? Hijo de puta. ¿Qué dices? No te oigo. ¡Maldito hijo de puta! ¡Bingo! Alice, bien hecho. Bienvenida otra vez a la aplicación, nena. ¡No! ¿Sí? ¡Saluda al mago! Espera. Adiós. Dile que la amo. ¡No! ¡Maldito hijo de puta! ¿Ya terminaste? Vamos. Está vivo dentro de 24 horas. Entonces habremos fallado. Ahora todo el mundo cree saberlo todo. ¿Usted cree saber de hackeos electorales? ¿Cree entender la definición de contaminación? No sabe nada. Anoche enviamos un equipo al puerto por la que creímos inteligencia fidedigna sobre 2 kilos de C-139 robado. Una nueva forma de polvo radiactivo de cesio-137. Para entender la magnitud, 2 kilos son suficientes para hacer inhabitables 6 grandes ciudades. Aunque identificamos el contenedor, en él no había sino armas y pinturas falsificadas que Doug y Sam desarmaron meticulosamente. No se encontró el cesio, la información era falsa. ¿De quién era la fuente? La culpa es mía, John. ¿De quién? La culpa es mía, John. ¿Cuánto le pagamos? No quiere que se le pague. Tratamos de pagarle y regaló el dinero. ¿A quién? A un asilo local de ancianos, el mago familiar. ¿Qué? Ha sido preciso en todo lo demás, John, al 100%, y parece impulsado y motivado por algo que no es la paga. Arregla eso. Ah, lo vamos a arreglar. Cada uno de estos eventos ocurrió a consecuencia de falta de imaginación. Su trabajo no consiste en predecir el mañana con base en el ayer. Ese es el trabajo de académicos. El de ustedes es impedir el fin del mañana. Usando sus cerebros y su imaginación, si no encuentran el cesio antes de que sea demasiado tarde, se les considerará responsables del error más grave de una agencia de inteligencia desde que una escuela de aviación en Florida no pudo comprender la importancia de que un terrorista de Al-Qaeda de 19 años dijera que no necesitaba aprender a aterrizar. ¡Así que carajo, despierten! Impresionante lista, John. Y Brady preside el cagadero. ¿Tú no le diste el número privado del embajador francés a una mujer, o sí? Ah, sí, tal vez sí lo hice. Yo no necesito llamadas del embajador francés, Jimmy. ¿Está bien? Yo me encargo. No necesito que polvo radiactivo ande flotando por ahí sin que lo ubiquemos. Esto es una mierda. Esta es la peor puta cagada de toda la mierda jodida que hayamos visto. Esta es la mierda más jodida. Yo me encargo. Sí, tranquilo, cálmate. Ve a dormir una siesta. Un beso. ¿El mago familiar? Una app de divorcios. Corta la comunicación directa. Reduce el conflicto. Sí funciona. Edita tus correos, los copia a los abogados, rechaza ciertas palabras. ¿Cómo cuáles? Imbécil, zorra, lameculos, puto, sádico, maldito idiota, maldito psicópata, vago de mierda, maldito cerdo, perro idiota, fascista, hijo de puta, lamebolas. Estás molesta, ya supéralo, ¿sí? No puedo comunicarme con mi hija ahora. Nunca harás nada normal hasta que mueras, así es este trabajo. Creo que le he mentido a todas las personas en mi vida.
¿Y qué? ¿Quieres hablar de eso ahora? No. ¿No qué? A tu visión oscura de todo. Así que si no lo has notado, no estoy de humor para que me animes. Alice, este trabajo es denso y tú lo solicitaste. Y no estaré limpiando jalea de fresa de mi traje de baño este verano. Lo que limpio es sangre. Pero no porque no hay detergente para eso. Y olvídate de los domingos de sexo. No hay domingos en nuestro mundo. Ni uno. El trabajo es primero, tú lo dijiste. Lo dijiste y aprendiste bien. Empiezo a sentirme orgulloso. No soy tú. Ya casi lo eres. Tómate la medicina, ¿sí? Ya la tienes a media garganta. Necesitas vacaciones. ¿Qué? Una semana en la playa. Esta es mi playa. Uy, me encanta. No hay absolución, ¿de acuerdo? No hay cómo expiar lo que hacemos. A no ser que, claro, lo intentes con el tal Jesús. Bueno, dicen que lo perdona todo. Pero también dice no matarás. Y tú y yo ya enfrentamos cifras graves, señorita. Carajo. No estábamos ahí para mantener la paz. No había paz. Limitábamos la violencia. A veces solo falta que alguien corra un riesgo para que haga lo correcto. Se aproxima un hombre asiático, atención. Se acerca a la reja con un objeto en la mano. Mantengan alejada a la gente. Atención, hay un hombre asiático en la reja principal. Rara vez la gente es racional. ¿Qué tiene? ¿Qué es eso? Es de lo más autodestructiva. ¡De rodillas! La definición de certeza desconocida es algo que no existe, pero de lo que uno no sabe, que uno no puede siquiera imaginar. ¡Alto, no avance más! ¿Qué tiene en la mano? ¡Atrás, retrocedan! ¡Las manos en el aire! ¿Qué es eso? ¡Quítenlo! ¡Rápido! ¡Atrás! Muchas fuentes mienten descaradamente. Cuando tienen lo que quieres, saben que tienen el poder. Despeguemos. Estamos a punto de hacer algo mucho más poderoso que matar a un hombre. Estamos a punto de matar la idea prevalente de que somos débiles. Es mi agente. ¿Quién es él? Linur. No quiero saber su nombre ni cómo se gana la vida. Quiero saber quién es él. Un solitario. Sin hijos ni familia. 100% preciso y confiable. ¿Tú lo elegiste o él te buscó? Yo a él. Dice tener la ubicación exacta de los 6 juegos de cesio. Está cifrada en un disco. Dice que solo si lo sacamos del país y le damos asilo, abrirá el disco. ¿Lo manejas o quieres que me encargue? Yo lo hago. Esto es serio, ¿verdad? Muy serio. Uruboros. ¿Qué mierda es eso? Significa que va a autodestruirse. El programa se comerá a sí mismo en unas 8 horas. Desaparecerá. Es listo. El tiempo es su seguro para obtener lo que quiere. ¿Me jodiste, Linur? No, no lo hice. ¿Ah, no? Abre el disco, Lee. Quiero irme de este país. Ahora. Abre el disco ahora. Quiero irme del país. La información en el disco conducirá a la recuperación del cesio robado y al colapso político absoluto del país. ¿De cuál país? Del país en que te encuentras. Sáquenme del país y les daré el código del disco. ¿Tienes la impresión de que estás en posición de hacer exigencias? Te diré qué quiero y tú vas a dármelo. Abre de una vez el maldito disco. Pierdes tiempo. ¿Crees que porque soy mujer soy capaz de ser mucho menos violenta?
Iré a traer un mazo y un hacha para hielo y te haré mierda. Examinen con atención las pinturas. Era un hombre de palabra. Nos dio la ubicación exacta del cesio. Nos dijo la verdad sobre la caja. Así que le creímos lo de la ubicación del resto del cesio. Ciertas operaciones requieren un nivel de violencia de mal gusto para la mayoría de las personas. Y ciertas operaciones requieren un nivel mayor de denegabilidad. Esto es Overwatch, John. Dame un momento. Tú y yo sabemos bien que es una operación para Overwatch. ¿Qué decías de irreflexivamente o a la ligera? Ah, no, acometer ciertas cosas irreflexivamente o a la ligera, sino reverente, discreta, reflexiva, sobriamente y con temor a Dios, ¿eso? Sí. Y así es. No voy a autorizarlo, Jimmy, pero puedes prepararlos. Ah, los prepararé. Con discreción. Con discreción. Desbloquear. Preparar equipo. Realmente no me agradan los diplomáticos. La diplomacia no funciona cuando el fósforo ya arde para encender el fuego. ¡Ah! ¡Mira ese fuego! Bebamos té hablando de corazones y mentes. No, no lo creo. ¿En qué puedo ayudarles? Vengo a ver a la embajadora Brady. No hablará. No se siente a salvo. Pues que se vaya de aquí, aunque tampoco creo que afuera se sienta a salvo. Atentos, tenemos una situación. Llegó el subsecretario del exterior y quiere al policía. Le sugiero que se apresuren con lo que hacen. Eso hace las cosas más interesantes, ¿no? No se lo entregues, Brady. No planeaba entregárselo. ¿Tienes más consejos para mí? ¿Alguna otra cosa? ¿Seguro? Era nada más una sugerencia cordial, gracias. ¿Ya lo descifraste? Voy a necesitar más tiempo. ¿Necesitas tiempo? No tengo nada de tiempo. ¿No te enseñaron nada del cesio en Harvard? No estudié en Harvard. ¿No te graduaste de Harvard con Mark Zuckerberg? De hecho, Mark Zuckerberg no se graduó. No estoy hablando contigo. Naciste en una segunda o tercera base, porque nunca me acuerdo. Soy de Scottsdale, Arizona. Me importa un carajo. ¿No te enseñaron del cesio en el MIT? No estudié en el MIT. Entonces déjame darte una clase de ciencia. ¿Sabes qué pasa cuando ionizas una proteína? ¿Has leído Hiroshima de John Hersey? ¿El ensayo sobre la bomba atómica del ganador del premio Pulitzer? ¿Por qué él escribió de los sobrevivientes? Escribió cómo se estiraba para tomar las manos de mujeres en las postrimerías del bombardeo a Japón. Y la piel de ella se desprendía, como guantes. ¿Y sabes qué pasa después? Te fallan los riñones, tus pulmones colapsan, no puedes respirar, no puedes pensar. Tu tiroides se evapora, ¿oíste? Luego tu conteo de linfocitos se va a pique. Jimmy. Estamos hablando de unas 60.000 personas hechas gelatina. En nuestra guardia, ¿sí? Esa mierda causa eso. El cesio 139 es Hiroshima y Nagasaki sumados, solo que no requiere aviones sofisticados que lo dispersen. Solo necesita un niño que pueda vaciar un sobre en una acera. Haz tu trabajo y descifra el código. Ahora iré a conocer al nuevo subsecretario del exterior. Están desperdiciando tiempo. ¿Cuál es exactamente el problema psicológico de Silver? No le agradan los programadores. Malditos nerds. Está en la embajada. ¿Vivo? Vivo. ¿Cómo se llama? Lenur. Repita después de mí. Azul. Azul. ¿Extraño? Extraño. ¿Café? Café. ¿Huevo? Huevo. ¿Sabe qué se siente enamorarse? Peligroso. ¿Qué se siente asesinar a un hombre? Nada. Repita después de mí. Verde. Verde. Blanco. Blanco. ¿Usted es agente del gobierno israelí? No. ¿Es agente del gobierno pakistaní? No. ¿Participa en actos de espionaje contra su propio gobierno? Sí. ¿Posee usted el código para abrir el disco? Sí. ¿Podemos confiar en usted? Sí. ¿Romeo? Romeo. ¿Julieta? Julieta. ¿Dónde está ese código?
En mi cabeza. Si se le transporta a los Estados Unidos, ¿abrirá el disco? Sí. Seriedad. Si lo tienen, queremos que nos lo devuelvan. Es todo. Es buscado por espionaje. ¿Espionaje? Sí. ¿A qué se refiere? Hola, ¿cómo están todos? Si lo tienen, nos gustaría mucho que nos lo devuelvan. ¿Alguien perdió un perro? Mierda. ¿Todo en orden? Sí. ¿Algunas últimas palabras para tu madre? ¿Qué dijiste? Traidor. ¿Como una bruja buena o malvada? ¿Una bruja narigona y con escoba? Axel, esta reunión es amistosa. Hablamos de un policía corrupto de bajo nivel. Creo que el hecho de que estés aquí indica que no es de tan bajo nivel. Asegurarles que entregarlo es la decisión apropiada. ¿Me lo aseguras? Digo, ¿me aseguras que esos helicópteros que vuelan en círculo en nuestro espacio aéreo por un policía no ameritan mi tiempo? Jimmy. ¿Sabes qué es el espacio aéreo? Ah, verás, hay como un silo que se eleva desde este edificio hasta el cielo mismo. Envías helicópteros a ese silo, cometes una violación y hablas de que es apropiado. Jimmy. Solo estoy estableciendo un hecho. Habla Brady. Ten cuidado. Oh, tú ten mucho cuidado. ¿Dónde los hallaron? Ya controlaron la situación. Confía en mí, James. Yo me encargo. Es por tu salud. ¿Tienen hombres merodeando en nuestra embajada? Por supuesto que no. Bien, porque unos hombres que merodeaban en la embajada están por supuesto muertos. Vamos. ¡Las manos en la nuca!
¡Las manos en la nuca! ¡Dese la vuelta! Imaginan que la niebla de la guerra es caos en el campo de batalla, tropas, tanques, humo, fuego, pero depende de su definición de campo de batalla. Puede ser una habitación con dos personas. Eso es caos, eso es niebla. Que intentaran asesinarlo significaba que Lee debía ser un activo de muy alto valor. O una amenaza directa. Prepara los papeles de mi renuncia. Como fuera, debíamos protegerlo. Ya no se usan uniformes en la guerra. Ya no hay uniformes en la guerra. La niña que parece la amiga hippie de tu hermanita menor de vacaciones puede ser un arma de destrucción masiva. El inicio de una operación es como el inicio de cualquier otra cosa. Todo puede salir bien, todo puede salir mal. La diplomacia es la primera opción. El ejército es la segunda opción. Cuando la primera y segunda opciones se abandonan, solo queda una cosa. Nosotros somos la tercera opción. Equipos de situaciones especiales, unidades de misiones especiales, gente brillante disponible al momento que resuelve problemas. Ambos equipos están intencionadamente a 2,000 millas uno del otro. La ubicación de Overwatch es el secreto mejor guardado de los Estados Unidos. ¿Cómo funciona el procedimiento? Tan pronto lo muevan, cambiarán sus redes de comunicación. Ese es el resquicio. Es nuestra entrada. Bien. Una operación es algo vivo. Una vez lanzada, la operación tiene vida propia. ¿Cuál es la operación? Es clasificada. La operación es clasificada. Correcto. Sam, no hace falta esa actitud. ¿Sabes, Sam? Tu actitud se está volviendo un problema. Pues trabajaré en ella cuando te vayas a la mierda, ¿ok, Víctor? Esta es una operación de Overwatch Título 50. Los protocolos de Overwatch entran en vigor para los próximos 180 minutos. El paquete es... Lee Noor. Pasó 7 años en el escuadrón táctico de élite de nuestro país anfitrión. No se le conoce familia. El objetivo es entregar ese paquete de aquí a 22 millas a nuestro ángel. 4 kilos de un isótopo radiactivo conocido como cesio-139, también conocido como polvo de miedo, ha desaparecido. El señor Noor sabe exactamente dónde está. Ha guardado la información en un disco, el cual está deconstruyéndose mientras hablamos. Quiere asilo. Quiere los Estados Unidos. Solo hasta que nosotros lo subamos al avión. Nos proporcionará el código para abrir el disco. El avión solo estará en tierra 10 minutos. Así que estamos sumamente limitados. La rapidez importa. Tenemos un equipo de 7 operativos. Ya no son empleados del gobierno de los Estados Unidos. Están comprometidos con una forma superior de patriotismo. Ellos son fantasmas. Thank you.
Prepárense para cambio de comunicaciones. ¿Listos? Y en 5, 4, 3, 2, 1. Padre, Aiko, estamos activos en comunicaciones nuevas. Bien, asegúrenos. ¿Que si creo en Santa Claus? No. ¿El hada de los dientes? Creí que mis tres exesposas hablaban en serio cuando dijeron que siempre me amarían. Por supuesto que mierda, no. ¿Creí que las comunicaciones eran seguras? Sí. Lo creímos todos. Hola, viejo amigo. Hola, madre. ¿Todo bien? ¿Traes tus tenis? Estamos listos. Demos un paseo. La madre, hemos despegado. Estamos a 47 minutos. Silencio radial los próximos 27 minutos. ¿Dices que realmente quieres derrocar este gobierno? Dame el código y arrémonos molestias. No. El anonimato es un concepto difícil de captar para la mayoría de los programadores porque es difícil para la mayoría de los hombres. La mayoría son hombres. Esto, en definitiva, lo escribió una mujer. Mi amiguito tiene un ego grande. A veces la ideología podría considerarse. ¿Sabes por qué la gente comete espionaje contra su propio gobierno? Por dinero, ¿no, Doggy? Según mi experiencia, sí. A menos que no le interese el dinero, que es tu caso, ¿cierto, Alice? Cierto. No es ideología, nadie te fuerza a hacer esto, así que solo puede haber otra excepción posible. Tienes un ego muy grande. No es ego. Es la perdición de todos, amigo. El ego no es buen amigo. Voy a descubrir qué perra escribió este script. Si cambias un número, cambiarás la idea. El paquete será recibido en Ramstein, Alemania. No me conoce. No, no te conozco. Este gobierno destruyó a mi familia. Cuando eso sucede, no puedes ir a una tienda de víveres porque como es refrigerada, ¿dónde comprarás la leche? No, sí es lucrativo como negocio y comprarte el Ferrari de las cabas es bastante costoso. ¿Venderías el enlace cuando esto acabe? Miren qué tranquilo está el señor Meditación. ¿Estás tranquila, Alice? Ni siquiera un poco, ¿y tú? De lo más tranquilo. Porque eres mentalmente inestable. Gracias. Madre, aquí hijo uno. Vamos más lento. ¿Nos tienen otro camino? Sí, hay un incidente en esta ruta. Tres calles adelante. Parece que la zona es conflictiva. Redireccionando. ¿Quiere que despeje el tránsito? ¿Ganarán tiempo, señor? No, tal vez después. ¿Nuestro ángel? Cruzaron la frontera, señor. Vuela a 4.500 pies y no parece haber novedad. Mire a la derecha y le daremos luz verde a los próximos tres cruceros. Desaceleren. Tanto Snapchat, los canales izquierdos, Facebook y el book en la Face, Instagram y demás. Levanten un maldito libro. Verde. 2, 1. Se acercan a una bifurcación. Ahí siga por la izquierda. Madre, aquí hijo uno. Madre, hijo uno, bien con los semáforos. Hijo uno a madre, vamos avanzando bien. Veo más tránsito adelante. Intentemos despejarlo. Al fin, siete motocicletas se acercan rápidamente. Tienen motos, Doggy. Son ellos. ¿Qué carajo es eso? Doggy, ve a la derecha, ¿De dónde vino eso? ¡Mierda! ¡Cuidado, motocicleta! ¡A tu izquierda! ¡Doggy, a tu derecha! ¡A la derecha! ¿Por qué no hay señal? Hijo uno, aquí madre. Estado. Aquí hijo uno, parece que las amenazas se alejan. Revisen en la cinta que nos perdimos. Rebobinando. Al fin.
Esa motocicleta puso algo en el costado del vehículo. Rogers, Reski, Reed murieron. Dijo uno a madre, contacto, contacto, un vehículo blindado. Madre, nos rodean, ayuda. Varios agresores detrás del vehículo. ¡Alice, ven! ¡Madre, vehículo! ¡Reversa, reversa, reversa! ¡Dijo uno a madre! ¡Contacto, contacto grande! ¡Madre, hay uno! ¿Cuál es el estado del paquete? ¡Madre! Tenemos el paquete. El auto quedó inservible. Estamos evacuando. ¡Cam, cúbrete! ¡Hijo uno a madre! Necesitamos otro auto. Enseguida. Y necesitarán otra ruta. Grandulón, dime qué ves. De la policía local. Necesito saber cuánto tiempo tenemos. Este auto servirá. Hijo 1, BMW gris, como a 20 metros frente a ti. Doggy, BMW gris, 20 metros a la una. ¡Sí! ¡Tráelo! Doggy, sigue a tus 12. Yo les daré batalla a estos hijos de puta. Quédense con el paquete. Hacia el paquete por su derecha. Hijo uno, cubra el paquete. Hijo uno, cubra el paquete. Váyanse ya.
diablos pasó allá atrás? Conocen el auto, necesitamos una casa de seguridad y replantear. ¡Ay, no! ¡Casa de seguridad, no! ¿Qué tan lejos está? 2.3 millas, señor. ¿Idea de hacer justicia? ¡Llévame al aeropuerto! ¡Cierra la boca! La casa es segura. Solo tuve 3 horas para verificarla. ¡A la mierda verificarla! No quiero oír verificarla. La casa es segura. ¿Sabes qué? Quiero el código y lo quiero ahora. ¡Me importa el carajo de tu familia! Me importa una mierda si tuviste 3 horas. ¡Te llevaré y te lanzaré desde el nivel de gran confiabilidad! Es segura. ¿Ves? Solo eso necesito. Gran confiabilidad. Llévenme al aeropuerto y les daré lo que quieren. En la siguiente a la derecha. Siguiente a la izquierda. 21472 es su acceso. Tercera cochera a la derecha. 214-72. Ingresando así. Activando audio. Entrando a las redes. Imagen lista. El contacto es calvo, varón, de 48 años, camisa azul. Esto es todo lo que pidieron. Examinando posibles amenazas. Descargando escaneos. Buscando amenazas, armas y agresores identificables. No se detectan conductas anómalas. El vehículo limpio llegará en 6 minutos. El vehículo limpio llegará en 6 minutos. Identificando la ciudad. Expedientes de NUR descargados. Parece que estudió la universidad en el extranjero. ¿Y eso por qué estaría asesorado? Necesitamos apoyo en el distrito 11 Oeste. Atención, se está ordenando a la policía irse de la zona. Preparémonos para irnos. Jimmy. El lugar seguro nunca se abandona. Hay motociclistas armados. Motociclistas armados a ambos lados de la entrada a la panadería. Caballo A, retraso imprevisible. Lárgate de ahí, carajo. Atacar a un funcionario estadounidense implica guerra. Regrésamelo, ahora mismo. Déjame darte un consejo. ¿Estás listo? Detente. ¿Me oíste? Detente. Esto no es personal, hombre. Solo hago mi trabajo. Y yo solo hago el mío. Señor, tengo el hombre en la mira. ¿Disparo? No. Por favor, señor. Supe que ocurrió un desafortunado incidente en la carretera. ¿Ah, un incidente? Detestaría que algo así se repitiera. ¿Estás amenazándome? Podemos hacerlo como tú quieras. ¿Seguirás atacándome hasta matarnos a todos? Sí. Qué juego tan retorcido, pero está bien. Lo voy a jugar. Tienes la ventaja de ser local. Un equipo más grande. Recursos ilimitados gracias al apoyo de un gobierno fenomenalmente corrupto dispuesto a matar ciudadanos inocentes y fuerzas especiales que diseñamos nosotros y adiestramos para ustedes. Detén tu monólogo, pedazo de mierda bipolar. Creo que es más maníaco depresivo. O con trastorno narcisista. Trastorno disociativo. Solo es idiota. Y no olvidemos tu brújula moral totalmente medieval y esa fea sed de sangre para la que no ha habido ninguna repercusión legal porque no operas en un estado de derecho. Eres el caos. Cierto, Jimmy. ¿Pero sabes qué? ¿Qué, Jimmy? Que tal vez soy un poco peor que tú. Madre a hijo uno, muevan el paquete ahora. Súbelo al auto ya, vámonos. Camina. Uno, aquí madre. Estado, por favor. Madre.
¿Tienes más heridas? No, creo que no. ¿En cuánto llegará el avión? 22 minutos. ¿A cuántas millas estamos? 12. Hijo 1, no hay tiempo. A la pista de aterrizaje de inmediato. Me copio, madre, procediendo a la puerta. Mételo al edificio que está atrás. Fuera de mi vista. Ahora. Ven, te tengo. De pie. ¿Lo tienes? Sí, complejo de apartamentos Paraíso. Llévalo al aeropuerto. Lore. Adiós, hermano. Todo hombre común a veces se siente tentado a escupirse las manos. La bandera negra izar. Sí, no, más vale que avances. Y a empezar a degollar. ¿Tenemos auto? Yo sí. Hijo 1, madre, danos una ruta de salida ya. Hijo 1, buscamos un punto para su escape. Diríjanse a la escalera sur. Repito, diríjanse a la escalera sur. Entendido, vamos al sur.
Tengo imagen, señor. Estamos en el nivel 4. ¿Cuál es la ruta? ¿Cómo mierda salgo de aquí? El punto de escape está al final del segundo corredor, próximamente a tu derecha. Hijo 1, la salida está a 20 metros frente a ti. R447. Eso los llevará al punto de escape, el patio trasero. ¡Atrás, atrás, atrás! Está directamente detrás de ti. Úsala. Escalera Romeo 445. No. Hijo 1. ¿No qué? No. Quiero una ruta hacia Alice. Redirígeme hacia Alice ahora. Atención, aterrizamos. No dejamos aquí 10 minutos contando. Hijo 1, ya es tiempo. ¿Entiendes a una niña que llama a su madre a diario? Porque la echa de menos, porque su madre no está en casa con ella. Está aquí contigo, está aquí para ti. ¡Brigan! Opción 1, abre el disco y acaba con esto. Sal de ahí. Opción 2, la dejamos que muera. Repito, la orden es salir. Ahora. Vamos por ella. Vamos por ella. Hijo de puta. No juegues conmigo. Vamos. Hijo 1, a madre oscura ese lugar. Bien. Puesto de lente está iniciado. ¡Silva, me copias! ¡Esto, para ti!
poder entregármelo. ¿Tú hablas del policía de bajo nivel? ¿Cuál es la prisa, Jimmy? ¿A dónde tienes que ir? ¡Vete a la mierda! ¡Puedo hacer esto todo el día, amigo! Por favor, Selma. Por favor, soy madre, por favor. Tengo una... Perdí 10 minutos volviendo por ti. Hijo 1. Camioneta Nissan. Estacionamiento trasero. Repito, en la parte de atrás del edificio. ¡Rápido, rápido! ¡Vámonos! Hijo 1, a madre, ¿cuál es la ruta? Hijo 1, espere nueva ruta. Tenemos su ubicación precisa. Procedamos. Hijo 1, la ruta está directamente por detrás de ti. Tómala. El fin de una operación es eufórico. Es poner la última pieza de rompecabezas. Uno sabe que la euforia no dura, vaya. 10 minutos para el límite de combustible. ¿Dónde está su paquete? La ventana se cierra. Tenemos que despegar. Lleven su trasero a la pista. Sí, eso intento. Y solo te repites que esta vez... Espero, moriremos todos. ¡Dense prisa, carajo! Tal vez sea diferente. Tal vez sí sea diferente. ¿Ya confirmó con el equipo en tierra? Sí, están listos. Excelente. A ver, tal vez hoy sí pueda atraparla, sostenerla en mis manos y mirarla. Diles que paren el avión, llegamos. Padre, no hay tiempo para esto. ¿Rain? Sí. Madre a Hijo 1. Será un placer. Blanco en la mira. Dispara.
¿Cuál es el estado del avión? Zona peligrosa, nos vamos. Hijo, ni esos bastardos que esperen. Van a tener que esperar. No importa qué pase. Overwatch solicitado. Negativo, la ventana se cierra. ¡Nos vamos! ¡Y a esos pilotos que me importa una mierda! ¡Diles que ya llegamos! ¡Ya estamos en la pista! ¡Santo cielo! ¡Aborten, aborten, aborten! ¡Pero los botones están! ¡Ya están a bordo! ¡Entendido, abortando! ¡Abortado, abortado, abortado! Bien, díganme cuando el paquete esté aquí. ¿Entendido? ¡Baja, rápido! ¡El código, ahora! Oye, ¿ahora sí vas a hablar? R-O-Z-H-D-E-S-T-V-O 1-1-1 Hijo, uno a madre, Romeo 5-4-80 Sierra Tango, Víctor Oscar, V-O-1-1-1-1 Este es un oficio difícil. ¿Qué oficio? ¿La brujería? El nuestro. No estamos en el mismo oficio, sin ofender. Sin ofender, lo estamos. Se detuvo. El reloj se detuvo. Tenemos 5 ubicaciones del cesio. 5 ubicaciones confirmadas. Enviándolas a Daniel. Le cumplió. Subando al avión. Vete. Tal vez esto sí funcione. Muy bien, nos vamos. Vámonos, llevémonos ese paquete. Tienes 6 días, vete. Ve a hacer una madre. Adiós. Fuera de aquí. Sí. Volveré en 5. Ah, oiga. Salude a su madre por mí. ¿A mi qué? ¿Me salude a quién? ¿Qué estás haciendo? Es extraño, se aceleran. Puede ser que no le gusten los aviones. Señora general, casi es momento. ¿Quiere mirar? Sí. Lo puse al fin. Nada responde. Mire, se apodera de la computadora. Lo acabo de codificar. ¿Quién es él? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Meditación, Alice. Así me concentro en el trabajo. El código es ruso. Cielos, todo está en ruso. El código es la palabra rusa, Navidad. Aquí es Navidad 111. En la calle Navidad. Operación Caballo de Troya, comprendo. Despegamos, vamos a velocidad máxima. No es un agente doble. Es un triple, claro. No puede ser. Es ruso. Madre a hijo. No impide que despegue, repito, impide. Muy sencilla. Maté al chico equivocado. 18 años de edad. Una madre perdió a su hijo y sucede que es una mujer muy poderosa.
una falta de imaginación. ¿Se refiere a la muerte de Overwatch? ¿La muerte de quién? Overwatch. El objetivo era usted. Mayday, el paquete está armado y pretende tomar el mando. Él hizo todo bien. Era impredecible, bien adiestrado. Reclutado de niño. Nos convenció de que no confiaba en nosotros y luego nos convenció de confiar en él. ¿Quiere hablar acerca de Alice? ¿Quiere hablar de lo que pasó en ese avión? ¡Mayday, mayday, mayday! ¡La cabina fue tomada! ¡El paquete está armado! ¡Ordena aterrizaje inmediato! No. Usted ya lo sabe. Cuéntemelo de nuevo. Esto ya lo había hablado con usted. Lo activaron a él para obligarnos a activar a Overwatch. Aquí. Responde a su madre por mí. Creo que no hay defensa contra alguien dispuesto a morir. Alguien capaz de cultivar nuestra confianza al ofrecernos lo único que queremos y lo único que necesitamos. Esa es la verdadera arma de destrucción masiva. Un asesino que parece un héroe. El gran juego continúa. Hoy fue tuyo. Nos vemos mañana. I'm going to the top. Are you ready?